Buenas noches. El pensador y escritor francés Albert Camus escribió una vez: aún humillada, mi carne es mi única certeza. Esta frase dura y bella, como toda otra frase, tiene múltiples lecturas, la más simple de las cuales sería la expresión de la maravilla que es el organismo humano. Hasta el punto que una civilización materialista, que casi ha hecho un culto de la tecnología, lo ha comparado con una máquina. Pobre elogio si se piensa que somos mucho más que eso. Somos una totalidad, una persona. Simplemente una parte de nosotros mismos, el cerebro, realiza en un solo día, cada uno de nosotros, decenas de conexiones mayores que todos los sistemas telefónicos del mundo. Y es que los seres humanos somos mucho más que eso. Claro, los sistemas telefónicos no siempre funcionan bien, y algunos hombres tampoco parecen destinarse a mantener el equilibrio en la naturaleza, el respeto con los demás hombres, sino orientarse hacia su destrucción. Y ustedes estarán de acuerdo con nosotros en que todos debemos tratar de permitir el más pleno desarrollo de todas las personas. Culminando hoy la revisión que estamos realizando sobre el organismo humano, veremos precisamente el documental que lleva por título La Máquina Increíble.